Como anticipábamos al inicio de este episodio, en las noticias, las principales noticias de la semana, hoy vamos a hablar de la salida a la bolsa de Nueva York de Nubank, que es el neobanco brasilero, convirtiéndose en el más grande de América Latina. Así es, Andrés Julián, increíble, pues tenemos, esto ha sido una gran noticia, como un boom, porque pues en América Latina pues ha sido una gran novedad. Y bueno, y hemos venido a lo largo de estas últimas semanas pues mirando cómo un banco, digamos, o primero, como dices tú, de origen brasilero, y lo presentabas al principio de la noticia, pues liderado por el colombiano David Vélez, pues ha venido, digamos, abordando todas las etapas de crecimiento y abordando todas las rondas de financiación, pues para lo que ya es un hecho y fue un hecho pues la semana pasada. Así que pues podríamos iniciar, digamos, comentando que para los colombianos pues somos un referente desde el punto de vista financiero, pues liderado por el colombiano David Vélez, y desde luego pues acompañado con otros socios en el Brasil, y que pues este banco tiene por lo menos ya 10 años, y ya arrojó, dice acá, pues dice, tenemos aquí que tenemos unos gigantes que están detrás de ellos, como es Berkshire Hathaway, y que es una banca, digamos, del fondo de Warren Buffett. Entonces ya empezamos a tener la idea, digamos, de la importancia y de la relevancia que tiene este banco ya en América Latina, ¿no? Así es, Felipe. De pronto aclaro, no tiene 10 años, tiene alrededor de 8, que es una de las grandes noticias, porque es el banco más grande de América Latina, no es un banco tradicional y ni siquiera tiene 10 años. Y dentro del tema de las 10 rondas que tú decías, sí, son 1.700 millones que han recaudado, de los cuales 500 millones de dólares venía de esta firma de Warren Buffett. Y para los que conocen a Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, perdón, ellos no invierten en cualquier lugar. Así que realmente eso nos muestra. Y es que ahorita están en Brasil, en Colombia y en México y tiene 48 millones de clientes, donde su producto estrella, producto principal, son las tarjetas de crédito. Y una de las cosas increíbles es que todavía no produce dinero. Entonces es cómo está generando tanto auge una empresa que no produce dinero. La semana pasada con el lanzamiento, el primer día que fue el martes, alcanzó la acción un valor de 10,50, con lo que la valoración del mercado de la empresa alcanzó a subir a 50 mil millones de dólares. Y solo ese día la empresa recaudó 2.600 millones de dólares. Y la otra parte de la noticia que Felipe algo la alcanzó a anticipar es que con esto el patrimonio del señor Vélez ascendió a 10.200 millones de dólares, convirtiéndose por el momento en el colombiano más rico. Claro, estas cifras, estos cálculos que hacen Forbes y otras de las principales revistas tienen que ver mucho con la acción del día a día, por eso suelen fluctuar mucho. Pero en este momento, solo por capitalización bursátil, es el banco más grande, más importante de América Latina, que pasó al brasilero Itaú, que por mucho tiempo pues había sido el número uno. De pronto, Felipe, también es importante aclarar que en este momento, y porque a pesar de que no están haciendo dinero, están en la etapa de muchos de estos gigantes, de algunos de estos unicornios, que es la etapa de quemar dinero, pero entre comillas, con una estrategia muy bien definida para realmente empezar a asegurar su tema a futuro. Entonces, un ejemplo bastante, bastante interesante con todos los aspectos y con algunos más que vamos a revisar a continuación. Así es, Andrés Julián. Y otro tema interesante es que se está posicionando también como un banco antibanco desde el punto de vista, digamos, de la forma como está operando versus a los bancos tradicionales, ¿cierto? Buscando simplemente atraer un nicho de mercado muy interesante, muy enfocado en temas a personas jóvenes y personas cansadas, digamos, de asumir, digamos,
problemas o las dificultades que quizás la banca tradicional a veces presenta. Entonces, bueno, aquí pues tú tienes ya una experiencia, tenemos aquí en vivo y en directo, tú Andrés Julián, que ya eres un cuentaviente de Nubank, sería interesantísimo que nos comentaras y a las personas que nos están acompañando en este capítulo, cómo ha sido tu experiencia con esa parte. Así es, Felipe, pues esto fue coincidencia, no era algo que teníamos pensado hace unos días. Hace alrededor de un año, de pronto un poco más, Nubank anunció su llegada a Colombia. Realmente era una lista de espera. Yo dije, me voy a inscribir, quiero saber cómo me va. Siempre me gusta estar curioseando y mirando como otros elementos. Y ya hace 6 meses ingresé, no sé si a la primera, pero si no fue a la primera, fue a la segunda parte de un plan piloto. Entiendo que estuve entre los 5.000 primeros clientes en Colombia. De hecho, en este momento todavía hay una lista de espera. Y me llamaron la atención muchísimas, muchísimas cosas. Una de ellas fue que sin mayores papeles, sin mayor información, me aprobaron un cupo muy bueno. Un cupo que en los bancos tradicionales me tomó años en lograrlo. Ellos simplemente con saber quién era yo, mi nombre, mi cédula, ya, pa. Bueno, mi documento de identificación aquí en Colombia, que es la cédula para los que están fuera del país. Y me seleccionaron. ¿Por qué me seleccionaron en esa lista? No tengo ni idea. No sé si fue que estuve buena, si investigaron. Dijeron, ay, Andrés se mueve mucho en redes sociales, tiene el videoblog, démoselo a él. No tengo ni idea. Y me llegó un kit muy bonito, que fue algo que me llamó la atención. De hecho, me llegaron dos kits. Una caja muy bonita, me llegó la tarjeta con un forrito para poner la tarjeta en el celular. Y como a los 2 o 3 meses me llegó un correo que si querían me mandaban el nuevo kit porque habían hecho un nuevo kit un poco más, digamos, colombiano. De hecho, un kit también muy bonito. Acá lo muestro, de hecho. Una de las cosas que me llegó es esto, que si lo ven en la mitad es una moneda de 1.000 pesos, la moneda de 1.000 pesos colombiana, que por lo menos, no sé si Colombia habrá tenido ediciones especiales de monedas de mayor valor, pero está la moneda de mayor valor en el país. Y básicamente el cuento es, guarde esto porque es que algún día esas monedas son obsoletas, son un recuerdo, eso ya no se va a utilizar. Entonces me ha gustado mucho el tema del servicio, elementos como el app es genial. Casi que si quieres tener tarjeta de crédito con ellos, tienes que tener celular, tienes que tener app. Si no tienes app, no te va a funcionar. Puedes personalizar cosas como la fecha de corte, la fecha de pago. Y en general es muy amigable y tienen un soporte muy, 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 muy veloz. No cobran cuota de manejo. De pronto lo único que sí cobran, pero te lo dicen de frente, que es algo que no me ha pasado con otros bancos, es 2% adicional por las compras adicionales. Pero como digo, me ha gustado porque pues te dicen las cosas claras desde el principio. La primera vez, el primer mes, no me llegó extracto porque no lo estaba, no lo, el sistema no lo producía automáticamente. Me tocó solicitarlo, me lo mandaron por correo. Pero ya el siguiente mes eso lo solucionaron. Y entre las cosas interesantes es que te llega una alerta inmediata. Apenas hay una transacción, por el app te llega la información y puedes personalizarlo. Entonces, para mí es súper interesante. Por ejemplo, cuando haces una compra en PayPal o en Amazon o lo que sea, uno puede cambiarle el nombre a la transacción y decir exactamente qué fue lo que uno compró. Y así llegan el extracto. Entonces, es una cosa que es súper sencillo. Si te pones a pensarlo, es súper sencillo. Pero por lo menos yo en los bancos en los que estaba en Colombia, ninguno me ofrecía ese tipo de elementos. Además de la tarjeta física, también tienen una tarjeta virtual con un número diferente, simplemente por temas de seguridad. Y acá simplemente cierro con lo siguiente. Durante como a los 15 días que me llegó la invitación a que probara esta tarjeta de Nubank, también me llegó la misma invitación para que probara la de Rappi Pay. Similar, me aprobaron también un crédito muy muy interesante, un cupo muy interesante, perdón. Pero para decir la verdad, Felipe, la de Rappi Pay no la he utilizado, no la he estrenado, la tengo ahí porque tengo mis diferencias filosóficas en cuanto a lo que es Rappi como empresa. Casi que cuando la utilizo es más porque me toca, porque la quiero utilizar. En el caso de Nubank, me ha gustado mucho. No puedo decir que no vaya a tener problemas con ello más adelante, pero hasta el momento me han demostrado la filosofía que ellos dicen y es que hay una forma diferente de hacer banco. Interesante. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos aquí un testimonio excelente, buenísimo. Yo creo que más alternativas para las personas para poder tener acceso a todas estas herramientas financieras, inclusive pues esto
ayuda al tema de la educación financiera, estoy convencido de eso. Entonces, pues yo creo que esto va a ser, o ya está siendo un hit. Y bueno, como dices tú, en la medida en que vaya creciendo y se van, digamos, como se dice, ajustando todos sus procesos, todos sus servicios. Y bueno, esto es competencia, esto es competitividad, esto es tener el banco, como dices tú, a un clic. Y bueno, miraremos a ver cómo se sigue comportando el precio de la acción de Nubank en la bolsa que se lanzó la semana pasada. Qué interesante.